Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Eunice. How are you today? I am fine. And you? Very well. Thank you for asking. Have you worked on the platform? Yes, yes, yes. How are you doing with the exercise? Easy or difficult? More and less, more and less. More or less. Okay, that's nice. And the rest of you, how are you doing? Germán, how are you doing today? Well, I think your microphone is off. Tienen silencio. I am good, thank you. Okay, perfect. And the rest of you, how are you doing, Aurora? Ahí está todavía poniendo ready todo, conectando. Okay. Thank you for being on time. And veo que algunos han estado trabajando en la plataforma, ayudándose con los ejercicios, which is excellent. Tienen que tener ya terminados los de la sección 1. Algunos ya me pidieron la presentación, ya se las mandé. Veo que están practicando, que están interesados, and that's fine. Si tienen algún problema con algún ejercicio, no duden en pedir ayuda. Para eso estamos. Y es muy, muy importante que vayan al día. Por lo menos la sección 1 ya debe de estar finalizada. La sección 1 ya la terminamos. O vamos a empezar la sección 2. Antes de empezar la sección 2, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vieron en el módulo 1. En el módulo 1 ustedes vieron simple present con el verbo to be y también el present continuous. Pero ahorita en esta sección 2 es donde se combina lo que les decía, el simple present con el verbo be y el simple present con otros verbos que no son ser o estar. Por eso es importante hacer como un recap, hacer un review de ambos temas que ya vieron el módulo pasado. No sé qué maestro tuvieron, pero sí es parte de la plataforma. So, tuvieron que haberlo visto. Ok, so vamos a empezar a haciendo como el review. So, gracias por estar conectados, por estar a tiempo. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Ok, can you see my screen? Yes. Perfect. Yes. So today we're going to start section number 2. And before that, we're going to make a quick review. In the previous module, you were supposed to study the simple present with the verb be. Okay, so esto es lo que vieron en el módulo 1. ¿Qué significaba be cuando decimos be? Ser. Ser o estar. Estar. Y se conjuga en tres maneras diferentes, ¿verdad? Am, is, are. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Vamos a ir escribiendo am, is o are. Ay, esto me silenció. You, and we use are, he is, she is, it is. We are and they are. Igual se fijan para tercera persona singular usamos is. Para los demás are y para I que es la primera persona con eso usamos am. Eso es en afirmaciones, oración afirmativa. ¿Okay? El verbo que estamos usando es ser o estar, únicamente ser o estar. ¿Okay? Para hacer oraciones negativas con el to be, con el ser o estar, se les explicó que después del verbo to be se agrega not. Y ya es una oración negativa. I am not an engineer. You are not a student. He is not in the room. And like that, right? Ahora, también vieron yes, no question. Para hacer yes, no question con el verbo to be, se coloca el verbo to be al principio. O sea que va a poner am, is o are al principio. luego el sujeto y luego el complemento y un question mark al final. Para contestar también van a ir utilizando el verbo to be. Ok. Por ejemplo, esta dice, am I an engineer? ¿Soy yo un ingeniero? ¿Ustedes contestarían si fuera afirmativo? Yes, you are. Y si me quisieran decir, no, tú no eres, no, you are not. Ok. Are you a student? ¿Qué contestarían si fueran afirmativos? Yo le pregunto, ¿eres tú un estudiante? Are you a student? Yes, I am a student. Yes, I am. O no, I am not. No, si not. Fuera negativa la respuesta, ustedes dijeran no, I am not. So, si se fijan, es un poco diferente la estructura con el verbo to be a lo que vimos en la sección pasada, sección 1, la semana pasada, que es con los demás verbos que no es ser o estar. So, en simple present, en presente simple, no vamos a mezclarlos. O ponemos el verbo to be, ser o estar, con estos cambios o estas estructuras. Y si vamos a usar otros verbos, pues la estructura es diferente, que es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando no hablamos de ser o estar, la cosa cambia bastante. Cuando no es ser o estar, cambia bastante. Decíamos la estructura de una oración afirmativa es sujeto y verbo. Tal vez complemento, right? Por ejemplo, I cook y podemos poner un complemento. I cook dinner every day, por ejemplo. You cook. Y también hablábamos de las reglas de spelling, que en la tercera persona singular, he, she, it, oración afirmativa. En la mayoría de casos voy a agregarle S al verbo. Y luego vienen las spelling rules. ¿Se acuerdan que a veces no es solamente S, sino que ES cuando terminan con Y, a veces hay que cambiar la Y por I latina y agregar ES, y en otros casos solo la S. Ahí se van a ir acordando de las rules. Eso es solo con oraciones afirmativas en tercera persona singular. Ahora decíamos, para ser negativas es diferente, ¿verdad? El verbo to be. So, usamos el auxiliar do not o does not, que en su forma corta es don't para do not y doesn't para does not. Okay. Decíamos, I don't cook. You don't cook. He doesn't cook. Y decíamos que aquí ya no va a cambiar el verbo. Ya no le vamos a poner S en las oraciones negativas, porque tenemos un verbo auxiliar, el helping verb que le dicen, el verbo ayudador o auxiliar. Me ayuda a saber que ya es tercera persona, entonces ya no tengo que hacer estos cambios acá. Lo mismo pasa en las questions. Si vamos a hacer una yes, no question, vamos a agregar primero el auxiliar o helping verb, que va a depender de la persona. Si es tercera persona, voy a colocar does, y lo contrario, pues va a ser do, right? Luego el sujeto y luego el verbo sin alterarlo, sin cambios. Para responder, en las respuestas cortas siempre vamos a usar el mismo auxiliar, ¿verdad? Así como vieron, si es con verbo to be, contesta con verbo to be. Si es con do o con does, con ese vamos a contestar. Por ejemplo, si preguntáramos, ¿does he cook? Afirmativo sería yes, he does, o negativo no, he doesn't. Y eso es básicamente lo que se ha visto hasta ahora. El simple present es bastante cargado, es un tema bastante cargado. Lo vimos la semana pasada y lo vamos a seguir viendo esta semana. Así que lo que vio la semana pasada lo va a repasar ahora y lo vamos a seguir reforzando. Así que no se aflija si de repente siente que todavía no le haya es normalísimo, por eso es que se repite y se repite. ¿Ok? So, este ejercicio es para recordar todo eso que hemos visto. Find and correct the mistakes. Vamos a encontrar y corregir los errores. En cada una hay un error. ¿Ok? Acuérdense de lo que lo acabo de mencionar, ¿verdad? Las estructuras con verbo to be son diferentes a los otros verbos y no las vamos a mezclar en presente simple. O es to be o es otro verbo. O es am, I'm not, o es doesn't or does not. Right? So, en la número 1 tengo acá como ejemplo he, la original era go. He goes to bed very early. ¿Cuál era el mistake? ¿Cuál era el error? Que el verbo tenía que ir con ES, por las spelling rules, por las reglas que me dicen que cuando estoy haciendo oración afirmativa, tercera persona singular, he, she, it, tengo que cambiar el verbo y hacerle las variaciones de la ES, ES y demás. Por eso ahí está el error. Vamos a hacer la número 2 en equipo. ¿Cuál es el error en esa pregunta? Dice, does they live in Canada? El does. El does tendría que ser do they. Does. Excelente, el does. Tenía que ser do they live in Canada, porque does lo usamos solo con he, she, it. Y aquí es they, entonces aquí tiene que ser do y no does. Excelente. Entonces en su cuadernito ya pueden anotar number 2 es do en vez de does. Do they live in Canada? Ahí estaba el error. Ahora que ya comprendieron cómo va a ser el ejercicio, pueden ir corrigiendo, encontrando el error y corregir del number 3 hasta el number 10. I'll give you time for you to develop this exercise. Les voy a dar tiempo para que lo vayan haciendo. Okay, finished? Finished? Let's listen. Finish. Yes, finish. Okay, good. Yes. Let's see. I volunteer for number 3. What is the mistake in number 3? Good evening. No podía entrar. Good evening. Nice that you are here. Qué bueno que ya está aquí. Okay, number 3. What is the mistake in number 3? I am usually cook dinner for my family. The mistake is am. Excellent. The mistake is am. En presente simple no pueden haber dos verbos en la misma oración y el am está de más. Si no diría yo estoy o yo soy usualmente cocinar. No, that's not okay. Excellent. That is the answer. I usually cook dinner for my family. Tenemos que eliminar ese am. Thank you so much. Number 4. I volunteer for number 4. Volunteer number 4. They have meeting every week. The mistake is are. The mistake is are. Okay. And the sentence is, do they have a meeting? Excellent. That's the answer. Tenemos que quitar are y poner do. Do they have a meeting every week? Excellent. Number 5, volunteer for number 5. She doesn't like tennis. She doesn't like tennis. Super work. Excellent. She doesn't like tennis. And number 6. Okay, number 6. A volunteers, a involuntario puede habilitar su micrófono. The mistakes has. Ajá, el mistake is has. Y lo sustituimos o lo cambiamos. Por have. Excellent. Super job. Does John have enough money? Tiene que ser have porque tenemos el auxiliar de tercera persona. En preguntas no cambiamos el verbo. That's okay. Excellent. Now number 7. That's super easy. He know is agregar s a no. Excellent. We need to add s to the verb. Excellent. He knows the answer. Excellent. Number 8. Number 8. Robert plays baseball on the weekend. The mistake is the verb because it's play, yes. And the correct is plays. Okay, without E, sin la E, without E. Excellent. Robert plays baseball on the weekend. Okay, without this. Excellent job. Number 9, they have a lot of free time. Have. Excellent. It has to be have. They have a lot of free time. Very good. Excellent job. And finally, number 10. What is the answer for number 10? What is the correct? That's an easy one. Esa está fácil también. What is the mistake in number 10? No volunteers? The mistake is driving. It's driving. And the correct answer is, the correct sentence is, they usually drive to work. Excellent. Thank you so much. In simple present, en presente simple no usamos el ing. Eso es en present continuous. Y para el presente continuo sí necesitamos el to be como verbo auxiliar. Am, is, are. Luego otro verbo principal con ing, pero eso es present continuous. Y estamos viendo simple present. Okay, excellent. You did an excellent job with this. Okay, and here you have the correct ones. Así es como me las han dicho los que han participado. Y han estado excelente. Right? Ahí las tienen. You can take a picture or you can ask for the presentation. Cuando terminemos la 2, ahí me acuerdan. Ya algunos les mandé la presentación de la sección 1. Ya luego mandaré la de la 2. Okay, now another review. Otra parte que vamos a necesitar hacer repaso es de las orden que llevan las yes no questions y las WH questions. ¿Cómo formamos las preguntas? ¿Qué es lo que va primero en una yes no question? A ver si se recuerdan. Do or does. Do or does. Ajá. El verbo auxiliar. Luego del auxiliar do o does, ¿qué va? El sujeto. El sujeto. El sujeto. ¿Y luego? Luego va el verbo. Ajá. Y el complemento. Complemento. Okay, excellent. And finally the question mark. So, y siguiendo ese orden, porque la primera que tengo aquí es una yes, no question. Cuando hay una WH word, como where, what, eso es lo que va a ir antes del auxiliar. De ahí todo es el mismo orden que me acaban de decir. Solo que si hay WH word, entonces eso va a ir primero. Ok, la primera es una yes, no question. Como ya saben el orden y me lo acaban de decir, ¿cómo quedaría esa? Poniendo en orden las palabras. Does Brittany take the bus to school. Excellent. Así queda la 1. Does Brittany take the bus to school? And that's a question. Entonces la escribimos en el cuaderno. Escribimos does Brittany take the bus to school? Y luego los dejo para que terminen las otras 4 en su cuaderno. Ya tienen de modelo la 1. Ya si es WH question, acuérdense que va a ir primero la WH word. Y ahí todo es lo mismo. Perdón, se me perdió la, ahorita se las pongo. Ahí está. Sorry guys, se me perdió la conexión por un momentito, pero ahí están de nuevo. Okay, finish. Okay, let's volunteer to check your work. The first one we say, does Brittany take the bus to school? And the second one, volunteer. What do Maya do at work? Okay, the second one. Vamos por esta. Does Justin work every day? Does Justin work every day? Excellent. Does Justin work every day? Así había quedado esta. Does Justin work every day? Excellent. Now, the third one. What does Maya do after work? What does Maya do after work? Así debió quedar. What does Maya do after work? Excellent. Now, let's continue with this one. ¿Cómo nos quedó esta? Where does Brittany work? Where does Brittany work? Excellent. Where does Brittany work? And the last one, la última. What time does Maya go to bed? What time does Maya go to bed? I heard your answers and they are okay. What time does Maya go to bed? Excellent. You did a very nice job. Me acuerdo que la semana pasada tenían problemas poniendo las preguntas en orden, pero hoy lo han hecho excelente. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No questions. No questions. Okay, so ya tenemos las preguntas. Now, let's continue with the next exercise. Okay, I have these three. This is Brittany. Brittany is a college student. Then we have Justin. Justin is a city tour guide. And then we have Maya, Maya Chu. She's a rock musician. And they have been interviewed by a reporter, Mike Starr. Mike está entrevistándolos a ellos tres. Mike es el reporter. So, see, I need a volunteer for this first one. Two volunteers. Raise your hand. Manitas, dos voluntarios. No volunteers. Ah, bueno, entonces yo voy a escoger víctimas, como no hay voluntarios. Yo. Ok, ¿quién dijo yo? Yo también. Yo. Aurora y Ana. Ok, vamos a empezar. Thank you so much. Aurora puede ser Mike y Ana va a ser Brittany. Bueno. What's your schedule like? Ajá, esta palabra es un poquito difícil, schedule. Yo la asocio con ketchup, no sé por qué. Schedule, excellent, Ana, schedule. Ajá, what's your schedule like? What's your schedule like? My class starts at 8 a.m. So I grab at 7 and take the bus to school. When do your class end? They end at noon. Then, continue, Ana. Then, and at noon. Then I have a job at the library. Library. Excellent. Aurora? So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Excellent. Okay, just remember study. Excellent. Thank you so much. Muchas gracias a las dos. Ahora necesito dos para este lado, para Mike y Justin. Volunteers. Yo. ¿Quién es yo? Alejandro. Ok, Alejandro. ¿Y quién va con Alejandro? Eunice quiere participar. Ok. Alejandro hace las preguntas o las hace Eunice. Ahí lo puede dejar escoger. Eunice, habilite su micrófono, por favor. Ok. No sé, Alejandro. Cualquiera está bien. Ay, yo igual, cualquiera está bien. Ah, chale. Se me pregunta. Vale, entonces Eunice pregunta. Ok. Okay. Maya, what's your schedule? Excellent. What's your schedule like? I get up at 6:15 a.m. and start work at 9 o'clock. And what do you do before work? I go for a run at 6:30 a.m. I am. Then I have breakfast at 7 o'clock. And after work? I finish at 6 o'clock p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Excellent. Thank you so much. Now, other two volunteers. Necesito otros dos para acá, Mike and Maya. Yo voy a participar. ¿Quién? Lilian. ¿Quién es I? Jennifer. ¿Quién dijo I? Es que se me hace más fácil con la manita, pero bueno, tenemos a Lilian y la otra persona. Ya van a ir Ok, vamos, Lili, ¿y quién era la otra persona? Hola. I have a problem. Okay, Jennifer, ¿verdad? Ok, entonces Jennifer, usted va a ser Mike No. Y Lili va a hacer Maya. Cuando termine de hacer la pregunta, deshabilita. Jennifer. Okay, ya voy. Va a poder ayudar. Entonces Lili y Carla, tal vez Carla nos puede ayudar. ¿Yo? Sí, okay, Carla, habilite su micrófono, Carla y Lili. Lili va a empezar y luego Carla sigue. Lili es Mike y Carla es Maya. Okay, comienzo. What's your schedule like? What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 p.m. What do you do after work? I have a dinner at 3:30 or 4:10. I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, very good job. So now with this reading, we're going to answer the previous questions. Okay, so remember the question number one. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál era la primera pregunta de las que acaban de arreglar? What's your schedule like? Ajá, de las que hicieron ahorita en su cuaderno, las que pusieron en orden, ¿cuál era la primera? That's Brittany take bus to school. Okay, does Brittany take the bus to school? ¿Cuál es la respuesta? Está por acá. Brittany. 7. Does Brittany take the bus to school? ¿Qué está preguntando ahí? Does Brittany take the bus to school? I get up at 7. Take the bus to school. Entonces la respuesta es sí o no. Sí. Yes. She does. Okay, ajá. Brittany toma el bus para la escuela. No. Yes, she does. Aquí dice, I take the bus to school. Entonces esas preguntas, las respuestas están acá. Ahora van a responder las preguntas que ordenaron al principio. Voy a dar tiempo para que lean otra vez. Lean otra vez aquí. Y ahí van a ir encontrando las respuestas de las preguntas que escribieron en su cuaderno, las que pusieron en orden. Okay, done, finished. Let's check your answers if they are okay with my answer. Let's see. It's quite slow today. This. Okay, well, the first one, let's see. Does Brittany take the bus to school? Yes, she does. She does. Then, does Justin work every day? No. No, he doesn't. He doesn't. What does Maya do after work? She has dinner. She has dinner and takes a taxi. Where does Brittany work? She works at the library. Okay, she works at the library. And the last one, what time does Maya go to bed? She goes to bed. She goes to bed at 5 in the morning. There you go. Okay. Now the next part, and this was just a review, and then we're going to start with the vocabulary. This is now the second section. Vamos a empezar la unidad 2 con el vocabulary. House and apartment. Aquí estamos viendo lo que son las partes de la casa y las partes de un apartamento. Let's see in the first floor, and you can repeat at home. First floor. First floor. Yard. Yard. Stairs. Stairs. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Kitchen. Kitchen. Laundry room. Laundry room. Garage. 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 Second floor. Second floor. Second floor. Stairs. 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 Bathroom. 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 Hall. 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 Closet. 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 Bedroom. 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 Okay. Apartment. 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 Lobby. Lobby. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Kitchen. Kitchen. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Closet. Closet. Elevator. Elevator. Okay, those are the parts that we can find in a house or in an apartment. Okay, do you have any question about vocabulary? No questions. ¿Está claro el vocabulario? Okay. ¿Qué significa all? Ah, hall. Pasillo. Hall, este. Hall es el pasillo. ¿Sí? Pasillo, hall. Pasillo. Pasillo, ajá. Y stairs son como escalones. Los escalones o las gradas, ajá, stairs. Okay, ¿lobby? El lobby es la parte, en los apartamentos es como una recepción. Ese es el lobby. Laundry room. El laundry room es el cuarto de lavado, donde está la lavadora y la secadora. Nosotros tenemos lavadero, parece laundry room. Any other? Okay, that's pretty much, este es el vocabulario que vamos a estar practicando y de esto el video en la plataforma es el 2.1, ahí pueden encontrar el vocabulario de las casas y el apartamento, pueden darle play al video y practicar pronunciación, si se les olvida cómo se pronuncia esto, por ejemplo, ahí está, es hall, stairs, yard, ahí está todo esto en la plataforma, and you can practice there. Y algunos probablemente ya lo vieron. Luego viene simple present, vamos a ver simple present. Vamos a estar practicando las preguntas y en el video del 2.3 está esta conversación y ahí van a ver cómo hay yes, no questions. Tenemos aquí hay una. Is it very big? Esta es una yes, no question con el verbo to be. Is it very big? Es lo que vimos al principio del repaso, que cuando es con el verbo to be, es el verbo to be lo que se pone al principio de la pregunta, ¿verdad? Is it very big? Es muy grande. Ok. Y tenemos una yes, no question, pero sin verbo to be, sino que con otro. Mío, sí, me oyen. Se me cayó el internet, sorry. Ay, señores, digo, cómo los detesto. Okay, lo que les estaba explicando que en esta conversación vamos a ver las yes, no question y ahí van a ver, pues está lo que vimos al principio de la presentación. De hecho, si quieren tener la presentación antes que termine la sección, me la pueden pedir, solo escríbanme y yo se las mando. No al grupo, sino que escríbanme a mí. Tenemos aquí la conversación. Está una yes, no question con el verbo to be, que era la que les estaba diciendo acá. Is it very big? Al principio les explicaba, ¿verdad? Cuando es is, are, en yes, no question es lo que vamos a poner primero. En este caso tenemos is it very big? Es muy grande. Y tenemos otra yes, no question, pero esta ya no es con el verbo to be, sino que lleva el verbo live. Cuando son con otros verbos que no es to be, entonces ponemos auxiliar al principio. Do or does, ¿verdad? Aquí dice, do you live downtown? ¿Vives en el centro? Do you live downtown? So, ahí está la estructura de la yes, no question con otro verbo que no es to be. Entonces, esta conversación es introducción para que vean lo que vamos a estar viendo en el módulo 2, en la sección 2, perdón. Sí, del módulo 2. Y aquí tenemos, podemos practicar, you can repeat at home and we practice the conversation. And guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, do you have any question about vocabulary? Esta conversación está en la plataforma también. No sé si tienen alguna pregunta con el vocabulario. No question. No question. La primera palabra, what? Ah, guess what. Guess what. Guess what es como que decimos adivina qué. Adivina qué. Guess what. Okay, let's practice the conversation a couple of times. Vamos a practicar conversación. Voy a poner silencio. Okay, ahí están todos en silencio. Pueden repetir en su casa. No es necesario habilitar el micrófono. Oigo que hay bastante ruido de background que no podemos controlar. Entonces, por ahorita no lo habiliten. Pero sí traten de repetir como escuchan. Vamos a practicar. Let's repeat. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Okay, now, do you have any question about vocabulary or pronunciation? ¿Alguna palabra que sientan que les cuesta pronunciar o que no tienen muy claro el significado? ¿Qué significa la última palabra? Building. Uh-huh. Yes. Building. Building significa edificio. Edificio. That's building. Yes. 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 View. Dos. View. 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 No, view. View. Does it have a view? Ah, does it have a view? View es sí. Vista. Vista. Does it have a view? ¿Tiene vista? Es como que digamos, ah, de esta habitación tengo vista a la playa. A eso se refiere ese view, si tiene una vista. Y entonces ella contesta, sí, tiene una vista de otro apartamento, de otro edificio. So, como que no es muy agradable la vista, ¿verdad? Sale a la ventana y ve otro muro con más apartamentos. A eso se refiere view. ¿Hay otra pregunta? Tengo una duda. Yes. Hay diferencia de usos entre other y another. No, no, it's not difference. Other and another. It's no matter. No difference. Mm-hmm. Is there any other question? No more questions? Okay, so we're going to stop here. Vamos a detenernos acá, so mañana we're going to continue with this. And it's been a pleasure to have you here. Remember to continue working on the platform. And if you have any question, you can write, okay? Pueden escribir si tienen alguna pregunta con los ejercicios. Pero es importante que sí completen los knowledge check. That's important. Por lo menos los de la sección 1 deben de estar ya terminados, porque ya empezamos la sección 2. So it is important es importante tenerlos al día. So thank you guys. I'm not taking more time. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow, teacher. Tomorrow.